Muy buena tarde, tengan todos ustedes, compañeros de este comité. Una breve narración de los hechos de esta mesa. Febrero de 1981 fue creada de forma formal. Hoy cumplimos 38 años de lucha con el pueblo de San Miguel del Progreso. Parece sencillo, pero ya son muchos años. Algunos señores que fueron los iniciadores ya no están con nosotros. El único señor que todavía cuenta su presencia este día, me es grato presentarlos. Me refiero al señor Román Contreras García. Por lo siguiente, paso enlace al micrófono con él. Nadie más que él sabe cómo iniciaron este trabajo por una necesidad del pueblo general. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores, niños presentes en este lugar, en este tiempo que estamos cumpliendo 38 años que hemos iniciado como comité a este grupo, en apoyo a nuestro pueblo. ¿Por qué inició esto? Porque desde 1959 empezaron a venir los señores representantes de bienes comunales de allá del pueblo. Por primera vez, eso fue inicio. Pero donde llegaron era la casa del señor Aniceto Gálvez Mateo. Sí, siempre, porque siempre escribían los representantes que la fecha que iban a venir, venían. Entonces nosotros que nos estábamos trabajando aquí en México, en la Ciudad de México, nos reuníamos, estábamos presentes cuando llegan ellos, nos reunimos con ellos. La necesidad que había cuando había iniciado el trámite de la documentación de bienes comunales del pueblo contra otro pueblo que es el paraje Montero y Totomixtlahuaca. A eso iniciaron. Parece mentira, pero es larga esta historia. Empezamos, no había comité, nada más nosotros los que estábamos viviendo aquí, como el pueblo siempre se acordaba de nosotros, los que estábamos aquí radicados, en apoyo de los representantes. ¿Por qué? Porque no conocían la ciudad. Nosotros que estábamos trabajando aquí teníamos que acompañarlo y la oficina donde venían, el que era Departamento de Asuntos Agrarios, todo aquellos tiempos todavía no era Secretaría, era Departamento. Venían, que estaba ahí, ahora donde está el metro de Pino Suárez, ahí estaba el departamento, ahí veníamos, acompañábamos cuando se tardaba un día o dos días, nosotros turnábamos para acompañarlos. Los que vivíamos aquí, nos seleccionábamos. No había comité, entonces nosotros que estábamos aquí teníamos que avisar todos los paisanos que trabajaban aquí para reunirnos con ellos. Y así fue cuando cada vez que vienen, ellos escribían o ellos mandaban carta, los representantes, tal fecha vienen, esa fecha, lo esperábamos. Siempre pasó así hasta que llegó un tiempo difícil. Se puede decir que más difícil, porque fue cuando mataron a los paisanos allá de nuestro pueblo, 31 de agosto de 1968. Entonces diríamos, la reunión hacíamos cada 8 días, cada 15 días o cada 20 días según la necesidad de que tenían que venir ellos para el trámite. Todo esto anduvieron, y los paisanos que vivíamos aquí, designábamos a alguien que a los acompañaron hasta Tlapa cuando,
para ver el licenciado que trataba, como teníamos de defensor en Tapa, porque mataron a nuestros paisanos. Dios, yo digo que Dios nos ayudó a acompañarlo, porque era, aparte de eso, éramos poco, tanto las mujeres como los hombres también ayudaron mucho ese tiempo, trámite, tiempo difícil. ¿Por qué? Porque nuestro paisano, nuestro pueblo, ahorita gracias a Dios que ya se terminó ese asunto, pero fue cuando eso nació, eso del comité en 1981, en febrero, hubo necesidad de haber. ¿Por qué? Porque no había, nos reuníamos de diferentes partes, la casa de quien andábamos hasta Santa Fe en la reunión. Entonces, pero ese tiempo para nosotros era difícil porque no había tanto teléfono, no había celular y no había. Entonces teníamos, y yo y uno de mi primo, descanse paz, éramos movidos, avisábamos al paisano que los que vivían, los que trabajaban, hasta La Mancha, allá en este molinito, iba a verlo, tal vez va a venir los paisanos. Siempre decían que sí, vamos a ir, pero nunca llegaban a la reunión. Esos, íbamos, yo iba hasta ahí en el puente negro, decían aquellos tiempos, sin dar. Cuando yo iba para la cota, no, sabe que ya me la gasté, ya tuve una necesidad, nunca pudo ayudar. Esas gentes, ¿por qué? Porque no quisieron ayudar a nuestro pueblo, no quisieron ayudar a la familia. Porque nosotros hacíamos por la familia que estábamos, porque ya nacimos en San Miguel del Progreso, no nos olvidamos, siempre anduvimos. Poco a poco, cuando ha empezado a ver teléfono, yo andábamos siempre así. Bueno, cuando nació ese del comité, porque uno de los señores, Alfonso Gálvez Mateo, iba a la reunión que tenía en el comité de Malinaltepec, los que trabajaban aquí también aquellos tiempos, tenían su comité, él iba, una vez me invitó, fui con él. Entonces, nació eso. Si aquellos tiempos tienen, ellos tienen comité, y nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener un comité? Ahí nació la idea de eso que se hizo el comité desde el 81, desde el 80 empezamos. Ahora sí que a avisar a los paisanos que sería bueno hacer. Ya para febrero de 1981 fue cuando se formó normalmente ya en el comité fulano, se nombraron ese comité, ahora sí por votación, quiénes van a ser. Inclusive aquí está Fidencio, el señor Fidencio también fue vocal aquellos tiempos, todos éramos varios vocales, tesorero. Había doble, porque cuando no estaba uno debe estar otro, así. Ahorita esos vocales ya no los veo, ya no existe, ya no se nombraron, nada más está el presidente del comité, el segundo y los tesoreros. Pero también en aquellos tiempos el presidente fue Alfonso Gálvez Mateo, y el segundo era yo, el tesorero era Aureliano Contreras Cantú. Entonces, así también habíamos doble misión. Cuando no estaba uno, solo estaba ahorita. Lo único que está doble ahorita es el tesorero y los secretarios. Pero así fue cuando nació este comité que estamos. Ya llevamos 38 años del comité. Pero anteriormente, de 1959 hasta febrero del 81, no había comité, sino que nosotros, paisanos, reuníamos diferentes partes, diferentes casas de cada paisano que asistían. Pero así fue eso. Es larga la historia si vamos a contar todo, pero así nomás brevemente, ahorita
Eso es lo que deseo, la información que tengo, que todavía tengo conocimiento, porque gracias a Dios ya la enfermedad le viene a uno más cerca, porque hace un año apenas me pude componer, porque me hicieron cirugía, tuviera que quitar mi pie, si no, ahorita ya no estuviera yo también, porque muchas veces, por ejemplo, Alberto Cantú Contreras, también de Brujero, lo que decíamos, andábamos avisando a la gente, y se murió luego de un accidente, y todos los demás, varios ya paisanos que ya se murieron, pero tuvieron de comité a este lugar, a esto, nuestro, ahora sí, en apoyo a nuestro pueblo, porque siempre ha habido el pueblo, siempre. Cuando nosotros no había comité, siempre me escribía a mí el representante de bienes comunales. Yo como podía, yo lo contestaba a eso cuando el tiempo difícil, cuando mataron a nuestra gente. Pero gracias a Dios ya estamos, quien dice que ya estamos del otro lado, ya estamos, ya no hay tanto problema como anteriormente que hubo. Eso es de con Paraje Montero y Totomis la Vaca. Ahorita ya estamos tranquilos, se puede decir, es lo que le puedo decir. Bien, señores, esta es una breve narración. No se lo olviden, este comité debe de seguir adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este día que están aquí con nosotros. Los que no han estado con nosotros ahora que están, pues bienvenidos. Y que estén disfrutando, hay que disfrutar esta fiesta que estamos organizando aquí. Como decía el señor Don Román, son 38 aniversarios y mucho más lo que va a venir. Así es que hay que disfrutarlo, señores. Muchas gracias.